Y este día también, a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entra en vigor una resolución en la que se establece que todos los bancos en México tendrán que reembolsarnos a sus clientes, a los clientes, a los que somos sus clientes, los recargos y retiros, además de el dinero, que no que sean producto de retiros no reconocidos por parte de los cuentavientes. A ver, el fondo es una demanda, una queja que pusieron los cuentavientes, un grupo de cuentavientes de Santander, del Banco Santander. Aquí, en días pasados, en semanas pasadas, está publicado también en nuestro portal, les dábamos a conocer esta demanda colectiva que inició un grupo de cuentavientes de Santander en contra de este banco por los fraudes o los presuntos fraudes que se habrían cometido en su contra. Les vaciaron las cuentas y todo parece indicar que fue a partir de un problema de seguridad de Santander en su call center. Les piratearon el número del call center, desde ahí le llamaron a los clientes y desde ahí evidentemente los defraudaron y les vaciaron sus cuentas. Bueno, Santander ha dicho que por tanto ellos no son responsables de nada y se han negado a pagarle a sus clientes. Lo que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que cuando el titular de una cuenta bancaria denuncie retiros no autorizados de su tarjeta de débito, los bancos deberán reembolsar las cantidades reclamadas. Punto. En caso de no devolver las sumas retiradas, las instituciones bancarias deberán pagar intereses ordinarios y moratorios. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se entiende que es inatacable. Se entiende que es de aplicación inmediata. Ahora está el reto de llevar a los bancos a que cumplan con esta disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a nosotros como usuarios de bancos, hombre, a defendernos, ¿no? Y a estar muy pendientes de estas prácticas que a veces tienen que ver, sí, con descuidos de usuarios, pero a veces también tienen que ver por los descuidos y las faltas que cometen los bancos por falta de sus sistemas de seguridad, que terminamos pagando a los cuentavientes indebidamente.